Docentes universitarios comenzaron una semana de paro. El reclamo es por la falta de resolución de paritarias. Adyunt realizará distintas acciones de lucha en defensa del salario docente y de la educación pública. Se registró un aumento considerable en el precio del tomate. Juan Carlos Santillán, del Mercofrut, explicó que la suba se debe a que el producto ha quedado deteriorado en distintas zonas de la provincia por las lluvias. Por las lluvias ha quedado todo deteriorado, no hay mercadería. La Corte definirá este martes si los jubilados siguen pagando ganancias. El máximo tribunal decidirá sobre la constitucionalidad del impuesto. Por una disposición legal de hace décadas, los pasivos están alcanzados por el tributo.